Ya empieza, va. ¿Qué pasó? Fuck. Bien. Arrancado. Uy, más raro. Arranca que lo entienda. ¿Me escuchás? Ni en pedo.
¿Cómo mierda se usó el walkie-talkie? Ah, acá está, acá está, acá está. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo. Ahora me escuchaba. Un, dos, tres, probando. Ya, la. A ver, habla. Uy, no puedo creer. Hola. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué falta, boludo? No me escucha. Bueno, arrancamos con el culo, boludo. No puede ser que no me escuche. A una banda no les anda el walkie-talkie.
A ver, mira una guía. Hola, 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 hola.
Ahora sí, rey. Sí. ¿Qué tal? A ver. Con lo walkie hubiera sido mejor la experiencia, pa. ¿Qué cosa? Con lo walkie-talkie. Sí, hubiera Hubiera sido sido mucho mejor. mejor. Creo Ya que como el fue. juego de viejo nunca arreglaron eso, me parece. Sí. ¿Qué ¿Vos estás boludo? leyendo los libros esos? No, yo no tengo libros. O sea, yo estoy en otro lado del castillo. Te explico lo que tengo. Tengo una pared con dos columnas, un ojo verde y un ojo azul y como unos cuadrados con símbolos que tengo que tocar. Todo con símbolos raros. Eso es lo que estás viendo, lo tenés. Sí, lo tengo acá, en una pared. Tengo. O sea, acá hay una banda de libros, hay como 20 libros, fácil. Wow. ¿Y qué tenés en los libros? Porque capaz en alguno está lo que tengo que hacer. A ver, acá, venga. Tengo unos símbolos raros. Dijo un caloquito aquí. Fíjate si hay dos ojos o algo así. ¿Qué Un cosa? ojo. Si hay dos ojos o algo así. Tengo un ojo verde y un ojo azul. A los costados. Como una luz. Ver, acá hay un círculo que dice World Greatest Chess Move. No sé, es como un círculo con varios circulitos. ¿Un Un círculo mapa solo? también hay. No, no, son como seis. No, pero eso no creo que sea. Después hay un mapa. Va. Es un círculo dentro de un coso en forma de ojo. ¿Qué sé yo? O Está lleno sea, de libros. tengo Mira, que acá hay libros. usar el puzzle este para desbloquear una puerta, parece. Ahora aquí va una. Otro libro, a ver. Encima no contiene nada, solo los puedo girar. Y es re difícil girarlos. Mirar los libros. Sí. Ahora, ¿qué No, dice acá? es que esto tiene un orden o algo. Los símbolos de la pared. Aquí hay un libro abierto que dice Between the Eyes. Escrito en sangre, supongo. Eso puede ser. Eyes de ojos, ¿no? ¿Qué usa? Eyes de ojos. Sí. Entre Tiene los que ser ojos ese. abiertos. Sí, ese. Between the Eyes, eso. Es como un libro abierto escrito en sangre. ¿Tiene símbolos algo? No, está bien. Porque los símbolos estos están entre dos ojos. Así que tiene que ser. Otro libro, la concha de la gran. Por ahí es. Ah, mira, Cerca. hay como una imagen con todos unos ojos, distintas combinaciones. Muchos ojos de colores. Son dos columnas. Sí, sí, sí. Hay dos ojos azules, uno Acá rojo y uno tengo. verde. Tengo la columna de la izquierda es un ojo verde y la de la derecha un ojo azul. Y en el medio hay muchos símbolos raros. Verde y azul dijiste. Ah, Sí. sí, bueno. Hay solo una combinación que es verde y azul. Sí. Una sola. Y hay dos símbolos en medio. ¿Cuál es? Es, a ver. Descríbeme los símbolos, que tengo que tocarlos. Es como un círculo con tres. Parece un asterisco. Sí, ya sé cuál es. El otro Ah, es pará. una. ¿Tiene tres rayas o dos? Una El raya en círculo. medio y dos cruzando, como Bien. dos en forma de cruz. Bien, bien. Acá está. ¿Y el otro? Es una A, pero con un palito más abajo. Sí, rey. Ahí se me abrió la puerta.
Ahí está, ahí está, ahí Ajá, está. gané un trofeo, gané un trofeo, gané un trofeo. Sí. Sí, rey. Primer paso. Ah, mira. Ah, ahora está la What puerta, the creo. fuck? ¿Te abrió una puerta? Sí, tenemos que ir avanzando. Uy, acá hay otra pared con símbolos y velas. ¿Cuántos Oh. símbolos habrá? No, un montón. Ahí está En por donde la salir. pared anterior también había un montón. Tendré que seleccionar alguno. Sí, seguro. Uy, no, pará. La cagué. Ah, no. No, son como dos en una pared que las tengo que agarrar. Ah, y tengo que poner tres. Tengo que poner los tres abajo de un cuadro que hay como un. Hay un bicho raro. Como. Oh, también está como una sala de cuadros. Sí. Yo también. Hay Ah, antorchas mira. en. Acá, yo tengo un cuadro solo. Tengo. Tengo. Es muy raro el cuadro este. Es un animal de dos patas, que las patas parecen mano de chimpancé, ponele. Y tiene un cráneo, una calavera en la cabeza. No tienes, no es como una paloma, ¿no? No, no es como un avestruz, ponele, pero con las patas de chimpancé. Y un cráneo, una cabeza de cráneo, una calavera. Acá, quiero crear, a ver. El fondo es rojo. Ya está, tiene como, viste, tiene como un caracol arriba, ¿no? Sí, parece un tipo sacando la lengua, no sé qué. ¿No? Es marrón el cuerpo con pata de Sí, sí, chimpancé. sí. Sí, Arriba sí. tiene como un círculo en espiral en marrón también. Y calavera. Como una espiral. Y parece como una Yo veo carcasa. Ya arriba que pasó. tiene como una cara sacando la lengua. A ver, a ver. ¿No? No, es otro. Viste que era un cráneo a la cabeza. Sí. Una calavera. Tiene cráneo. O sea, el mismo cuadro capaz no lo tenés. Pero yo tengo todos. Tipo, tengo todos, todos, todos. Claro. Este Pero no. capaz no tenés el mismo cuadro exacto. Ah, puede ser. Capaz son Bueno. partes distintas. O Dice que me sea, dijiste. ¿las patas de chimpancé lo tenés en el mismo del de la calavera? ¿Cómo, cómo? Las patas de chimpancé. Sí. Están en el mismo cuadro, con el fondo de qué color. Medio rojo. Sí, es ese. ¿No tiene símbolos o algo? Acá está la boca con la lengua, me confundí. Era otro. Acá está, acá está. Ah, Son tres símbolos, parecido. ¿no? Sí, pide tres. A ver. Este Uy. es como. ¿Viste cuando vos dibujás una persona con palitos? Sí, Tipo, bueno, sí. la parte de la panza y las piernas. Esa parte, quédate. Y arriba es como. No sé cómo decir. Es No, ni una idea. hamburguesa, no sé cómo decir. Ah, tiene las dos patitas abajo Sí. y Y en el arriba una hamburguesa. medio, sí, como una Son cabeza de como dos tazón, círculos. ponele, y los Claro, brazos es así. como. Es como una olla, parece. Sí. Y los brazos levantados. Bueno, lo pongo en el primero ese. Sí. Ahí está. Después. El otro parece. No, una abeja. ¿Una qué? Una abeja, parece. Es ¿Cómo? como. Por eso no fija por dos patas. A ver, fija. Pero bueno, viste, ¿no? Para. Tiene arriba como un palito en el extremo. Arriba Es un como una casa. palito. O sea, es un cuadrado, un medio círculo arriba y un palito arriba. Chiquitito. Ah, sí. Como una antena tiene. Sí. Ese va en el medio. Sí. Y el tercero es. Parece una serpiente. Es un círculo con una cola
y en el fondo hay como un arco, parece un arco de rocket, ¿viste? Bueno, sí. Sí. Con una cruz en la cabeza. Sí. Bien. Ahí está. Funcionó. ¿Sabía? Se abrió, rey. Sí. Trofeo. El face on it. Se llega, se llega. Uy, acá hay una escalera para abajo. Vamos a ver. ¿Qué es ¿Qué ahora? onda? Creo que tenemos que encontrarnos. ¿Ya? Ah, hay que bajar la escalera. ¿Qué onda? Para acá arriba no hay nada. Ya, pero no. Está cerrada. Es cortito el juego, igual. A ver, espera. Uy, ¿esto? No, está cerrada la puerta de abajo. ¿Qué es esto? Para, ¿qué onda acá? ¿Qué es esto? Ah, tengo. Dame. Tranqui. No sé si no me acá. Cliché. ¿Encontraste algo? No. Voy a bajar a ver qué onda. Ah, se abre esta puerta. Acá. Ahí cae como estatuas. No, yo no tengo nada. Tengo una puerta bloqueada con cajas. Voy a ver. Tengo que hacer. Pero no tengo para hacer nada. No, hay una tubería. ¿Qué carajo? Ah, pará, me voy a morir, boludo. Me estoy ¿Te puedes ahogando. morir también? Me está subiendo el agua. Venga. Pará, creo que tenés que salvarme vos, ¿vale? Después. Para. No puede ser. Boludo, hay como 30 escaleras acá. Ah, acá hay una manivela, acá hay una manivela. Creo que mi vida depende de vos, porque yo no sé qué hacer. Para el agua. Estoy abajo del agua. Espera. Ah, mira, puedo saltar. Ahí cerró las dos válvulas. No paro el agua. Tendré que abrir las válvulas o cerrarlas. Yo cerré todas. A ver, para. Ahí Y cerrala, está. creo. Ahí está. ¿Pasó algo? Me dio trofeo, pero no sé. Sí. Ahí baja el agua, baja, vale. Ahí ¿Qué está. hice? Bien, rey. Aguanta una banda bajo el agua, Capcioso, igual. capcioso esto, ¿eh? Porque ¿Qué cerré al tenías que revés porque hacer? tuve que abrirlas en vez de cerrarlas. Qué raro. Ay, ay. Ahí se me abrió una puerta. ¿Y acá qué onda? Acá hay otra cerrada. Sí, hay que cerrar, me parece Ah, tonto. acá. No, acá hay una palanca. ¿Y esto? ¿Qué dices? Ah, se metió. No, pero. ¿Qué huiding? Me tengo que ir ahora. Uy, es enorme esto. Acá hay un perro con un candelabro en la cabeza. Un cuadro. Se me abrió nada, loco. ¿Qué onda? ¿Qué estás en una sala cerrada? Sí. Para ver, ¿Qué hay? voy a revisar. Estoy yendo a la sala de caballeros. A ver si hay algo más. Sí, yo estoy con caballeros también. Uy, esto es un laberinto, boludo. Un círculo exacto. Ah, las puedo volver a abrir. Para que bajo la música que está re fuerte. De chucha tengo que ir ahora. ¿Tenés acceso a los libros todavía o nada que ver? Puedo ver cualquier libro, tipo verlo nomás. Ah, claro. Bueno, acá tengo una puerta con
Con dos rombos. Va un rombo arriba de otro con una perla verde. No sé si tiene algo. Igual es en un laberinto de pasillos. Todos llevan a caballeros. ¿Cómo me dijiste dos rombos? Sí, dos rombos verdes. Uno arriba del otro. Y hay otra, parece una puerta secreta que tiene un cuadro de un perro con un candelabro en la cabeza. No sé si tenés algo así. No están en... ¿Qué es esto? Mi concha, tengo que dejar esto. Ay, acá hay dos rombos blancos. Ah, ya sé. Creo. A ver qué es esto. Pasa que tengo un círculo que no sé dónde dejarlo. En la mano. Sí, puedo llevarlo en la mano. Acá dice un cartel de sangre, traer la luz guía o algo así, no sé qué es Powa. Ah, Pwn. ¿Qué es Pwn? Encontré una palanca, mira. Ah, Dawn, qué ciego de mierda. Bajar la luz guía, dice. ¿Qué es esta palanca? Bájala. Pasa que la bajo y se vuelve azul. Ah, ¿tiene algún? ¿Vos tenés alguna luz o algo? Hasta ahora no. ¿El coso que tenés en la mano, qué es? Es un círculo. Parece como de película, ¿viste? Las cintas esas. Sí, creo que sí. Ah, mira, en el mapa me apareció ahora unas X verdes y rojas, no sé qué significa eso. ¿Qué hay ahí? Intenta ir ahí. Y el círculo tiene 5 los círculos alrededor que dice World Mundo Greatest, no sé qué significa. Chess Move, movimiento de ajedrez, no sé qué significa. Ah, yo vi. Ah, mira. Ah. Pude apagar una antorcha recién. ¿Así? Hay que apagar las antorchas, creo. ¿Cómo la pasas? Con X. Acércate lo más que puedas y toca X. No deja. Ah, y bajé una palanca. ¿No te deja? Creo que solo vos podés. Si bajé la luz. No, ¿viste dónde está la palanca? Mi palanca está arriba de una escalera. Bueno, donde está la palanca, apagar las antorchas, porque yo bajé una palanca ahí y no se subió. Capaz de abrir alguna puerta o algo. Lo que hacer es bajar la luz, así que hay que apagar las antorchas. Va, por lo menos yo. Tiene como una luz. La antorcha no, la Ah, palanca. mira, puedo apagar también. Ah, puedo apagar las antorchas de los cuadros. ¿Qué me dijiste? Capaz que tengo que apagar a que me dijiste el símbolo ese, el perro con el no sé qué cosa. ¿Tenés eso? ¿Cómo era? Un perro con un candelabro en la cabeza. Yo apago todo. Tengo antorcha que veo, antorcha que apago. Qué mal que estos chavales. Vamos a parar todo.
yo pagué todo, pasó nada. ¿Pero le diste la palanca? Ahora. O sea, pago todo y le di la palanca. Ahora. Claro. No, se vuelve a subir. Oh, qué raro. Ahora. Yo le digo más bien. Ahora tengo los rombos azules. ¿Vos no tenés puertas así con rejas? No, hasta ahora no. Qué raro, che. Ah, no veo un pingo. ¿Esto? Ah, se pueden volver a preguntar. A ver, pero voy a bajar. A ver, baja la del perro. ¿Estás ahora en la del perro? Bien. Yo las antorchas y los caballeros no puedo apagarlas. Ah, yo sí. No me deja. Haz una cosa, yo estoy ahora enfrente del perro. A ver. Bájale a... ahora. Que estoy yo acá, a ver si se abre la puerta o algo. Porque el cuadro está puesto como en una puerta secreta. Capaz se abre al toque, ¿viste? Ah, pues. Mira, ahí. Yo que aprenda, no pasó nada. No, no hizo nada. A ver, ¿qué hacemos con los cuadros? Sí. Bueno, me falta bajar luces igual. Son un montón, boludo. ¿Se puede platinar este juego, pa? Se plantina, ¿eh? Se platina, de una. Mira, se volvieron a prender las luces. Pa. Jalé la palanca y se prendieron todas las luces otra vez. No, me muero. Pero voy a apagar una. ¿Qué onda esto? Ay, subí la palanca. No hizo nada. ¿Por qué se vuelven a prender todas? Me muero si se vuelven a prender todas. Son un montón, pero... qué falta. Tienen... tres velas, el perro. Algo tendrá que ver eso. Tres velas, dijiste. Sí. Como una en el medio de la cabeza y dos en las orejas. Ahí están apagadas. Porque se volvieron a prender. ¿Apagaste todo? Sí. A mí se me cerró una puerta. Para, voy a levantar la palanca a ver qué onda. No sé, no apagadas. ¿Sabéis que creo que se me volvieron a prender algunas? Ah, no sé. Uy, es un quilombo este juego. Qué verga hay que hacer. ¿No tenés algo que parezca sospechoso? Un cartel que diga algo. Tiene el mapa hasta ahora, viste. Pero no dice nada el mapa. Lo único que tengo es el círculo choto ese. No sé dónde dejarlo, tipo lo puedo agarrar en la mano. Y sabes que lo puedo dejar en algún lugar. ¿Probaste la sola de un caballero? No sé. Encima cuando lo dejo, tipo lo suelto, tengo que ir a volver a buscar. ¿Qué mierda es esto? Hijos. No, pará. Subí y caminar algo acá, no estoy loco.
No, boludo, vi como una babosa caminando, no sé qué onda. Guau. ¿Qué cojones, O tío? flasheo, no sé. Qué raro, che. Ah, mira. Acá hay una palanca. Ah, claro, las palancas tienen colores. La palanca que te dije era color blanco. Claro. Fíjate, yo voy a buscar la puerta de rombo blanco. Y cuando esté ahí, fíjate si me la puedes jalar. Palanca. Solo van a prender las luces, mira. Sí, se vuelven a prender la mierda. Habrá alguna combinación, capaz. What the fuck? Me cambié el cuadro, boludo. ¿Qué? Ahora tengo un perro con una mancha marrón en un ojo que saca la lengua y babosea todo. Le No, cae baba de pero la lengua y tiene el piso con un charco de baba. Es un perro blanco con manchas marrones. Va, vos el perro del candelabro ni lo viste, ¿no? no, no. Acá estoy en el rombo blanco. Busca la palanca. Ahí voy. Ah, pero por acá vine, creo. Bájalo. ¿La escalaste? Ahí está. No, no hace nada. Algo tengo que hacer con el círculo ese. Yo encontré varias palancas. No sé, ¿vos encontraste una sola? Yo encontré una sola hasta ahora. Acá abrió una puerta que me llevó a otro perro. Ahora, para la izquierda, no hay nada. Ah, acá abrí la puerta azul, claro, con la palanca. Allá está la puerta, ¿verdad? No, boludo, para. Raro, che. Ah, acá está la puerta verde. A ver, sale esto. Claro. Ahí abrí la puerta verde. Y ahí encontré. Sí, ya voy guiándome más o menos. Acá hay otro cuadro. Acá hay como una máquina, como una manija, pero no puedo tocar nada. Error. Acá hay otro cuadro con un perro con ala de murciélago. A la emoción. Acá. Puerta del orto, no puedo Puerta abrir. roja. ¿Qué ves? Yo no veo esto, ¿viste? Que no Seguro lo es. ves vos solo. Sí, es que es otra habitación. No sé, más raro. O sea, vos no tenés ninguna puerta blanca por ahí. Hasta ahora no. Ningún rombo con luces de colores, nada. No, más que los libros, pero me fijé en los libros y solo todos los rombos son iguales. Claro. No, las antorchas se ve que las apagás para guiarte nada más. No, es que los rombos son. Tienen el color de la palanca que los abre. Bueno, la anterior tenías que hacerlo vos solo, capaz ahora lo tengo que hacer yo. Si encuentro una palanca blanca. Claro, porque en la puerta que tengo cerrada, pasando eso, hay una palanca blanca, capaz abre tu puerta. Claro, mi puerta está abajo.
Mi puerta cerrada está justo cerca de la planca blanca. ¿Y la puerta es blanca también o de qué color es? No me acuerdo abrir las válvulas, no creo. O sea, me re perdí, bro. Uy, se abrió la puerta roja, ¿qué onda? What? Ah, no, por acá vino. Derecha. Puerta verde. A ver, voy a apagar las luces donde ya estuve. Es buena esa. A ver si no me pierdo. Dando vueltas como un boludo. No, casi nada. Tiene que haber algo acá. Los cuernos, no creo que tengan que hacer más nada. Por ahora. Los cuadros. Sí, todos los cuernos, tengo como 8. ¿Viste dónde me decía los símbolos? Bueno, ahí. Pero no están los perros. Nada de perros tenés. No, no, no hay perros. Es muy grande el lugar este. Tenía pintado el mapa y se me borró todo. No.
Más puertas. Ah, claro, boludo. Ah, mira, cuando jalo la palanca blanca se me pinta el mapa. Ah, ¿qué será por tiempo? Sabes que tengo que volver, creo. Mapa me aparece, mira, yo te digo. Una raya blanca. Se ve que el mapa es donde estás, me parece. No, donde estoy yo. ¿Y yo me muevo o algo? Ah, claro, capaz puede guiarme vos por el mapa. ¿Vos Es ves? que ¿Se mueve el mapa o algo? ¿O el punto? no se mueve. No está quieto. Claro, capaz cada vez que le das a la palanca. A ver, vos guíame. Decime más o menos cómo ve los pasillos. ¿Qué son pasillos o no? Sí, con escaleritos. Y no tenés algo Sí, con tipo tengo. cuadros. Ya tengo. Tengo rayas blancas, verdes, rojas y azules. Claro. El tema es que está todo. Ahora yo estoy en una puerta roja. Puerta roja. Tengo que abrir eso. Me aparece una raya roja. Y después una raya roja, pero tipo el borde nomás, con el rectangulito. El borde rojo nomás. Ah, pero. Claro, un. ¿Qué es ¿Vos un tenés que ir rombo jalando rojo? palancas o qué onda? Sí. O sea, tengo que buscar las palancas rojas para abrir la puerta roja. Mira, ahí se me borró otra vez. Es por tiempo, eh. Claro. A ver, yo estoy. What the fuck? Ah. ¿Pero es muy grande el mapa o qué onda? Sí, más. Para ver, míralo. Quiero tratar de comprender el mapa. No entiendo nada. Claro. El tema es comprenderlo y así me ubicás. Ese mapa es todo, creo. Sí, y tren. Mira, yo ahora subí Bajas ahí. como unas escaleras y a un lugar con cadenas. Con cadenas. Sí. Ah, eso no te figura en el mapa. No, no figura ni en pedo. Me aparece una raya blanca. Una que empieza de la puerta blanca. De la puerta, claro, la puerta blanca donde empecé, bro. A ver, intento volver ahí, no sé. O sea, vos sí, what the fuck. Si me voy a la puerta blanca, No. más o menos te ubicás en todo el mapa. Voy a empezar el blanco, X, y primero los azules. ¿Cómo? Lo primero es azul, tipo en el recorrido del mapa. No sé. Pero, o sea, yo voy a lo blanco. Lo blanco es el prim la primera puerta que hay, ponele. Creo que Y. lo que está transparente es que está abierta. Para ver. Ah, puede ser. Porque mira, desde la puerta blanca hay dos recorridos. Y en los Sí. dos recorridos te topas con dos puertas azules. Pero hay una con un azul, tipo el rectángulo todo azul. Y el otro es el rectángulo, solo el borde azul. Se da una la palanca y otra no. Se me fue otra vez. Concha, a ver. El borde azul. Oh, pará, ¿vos ves un rombo azul? No, eso no lo veo. ¿Qué es un rombo? Ah, no sé. Hay tres cosas azules. Yo Mira, ahora. a tu izquierda está en ese rectángulo azul. A tu derecha se divide en dos caminos. Uno, que hay una escalera y hay una cruz azul. A ver, pará, vamos a empezar del principio. Yo ahora estoy en la puerta blanca. Bien, andate Voy para a la ver. derecha. Sí. Derecha, hasta la mitad, hay una escalera. Derecha hasta la mitad, sí, una escalera para abajo. Sí, y hay una ¿Sigo? X azul. Sí, esa es una palanca azul. A ver, jálala. O sea, esa me abrió la puerta azul, eso ya lo hice, creo. Ah, listo, listo. Ahora. Entonces, a ver, para.
Seguí guiándome. Bueno, seguí, o sea, salí por la Vuelvo. escalera, Sí, por claro. donde vine. Sí. ¿Y ahora? Y anda para la izquierda. Dale para la Voy. izquierda, dale Izquierdo. para la izquierda. Hasta el fondo. Acá. Hasta el fondo. Hasta el fondo, lo capo. Ahora. Hay una escalera, ¿no? Sí, a la derecha. Subí, subí. Y te vas a topar con una puerta azul. ¿Todo derecho? Sí. O esta ya la abrí, creo. ¿Ya Bueno, viste? capaz ya la abrí. Capaz, si ya abriste, entonces es el camino. Sí. Entonces seguís y hay una cruz verde. Pará, pero ¿para qué lado? Para la derecha. Voy a la derecha. Ah, acá está la puerta azul. Pará. Acá, sí, acá. Y a la Sí, ahí derecha está la hay puerta una cruz azul. verde. Acá está la palanca verde. Ahí está, jalala La jalo. No. Para arriba, ahí. Y ahí paso por la puerta. sí. Bueno. Y ahora decime. Acá hay una puerta roja. Sí, la puerta roja. Ahora, quilombo. La puerta roja no puedes pasar, ¿no? No, está cerrada. Necesito la No. palanca roja. Ahora sí, está al fondo. Sí, vamos. Voy hasta el fondo. Sí, está al fondo, capo. Acá hay una escalera. Va, Sí. dos escaleras. Se Y baja acá, esa. izquierda o derecha. Vos está a tu derecha, creo. A mi derecha. Puerta roja también. No. A mi derecha. Doblo a la izquierda porque no tengo otra cosa. Y hay una puerta verde enfrente. Una puerta verde. No puedes pasar, ¿no? No, está cerrada. Okay. Necesitaría Entonces, otra palanca verde porque no puedo jalar la anterior. para. ¿Vos la ves la puerta verde en el mapa? Sí. Bueno, y esa puerta verde está cerrada y esa te lleva a la cruz roja. Ah, a la palanca roja. Para. Entonces, Debería jalar un azul, me parece, para. Pero solo hay no una es. palanca azul, no es que hay más de un azul. Sí, igual ahora. No necesitaba una roja. Una roja y una verde necesito. Creo. Uy, ya me confundí, creo. O sea, íbamos bien igual, hasta lo verde íbamos bien. Sí. Creo Pará. que está todo ¿Vos mal. ves la palanca verde? Sí, está cerrada. No, la palanca. Sí. Supongo que es la X azul y verde. Sí. Guíame para ir desde la puerta. Mira, acá hay una puerta azul también. ¿Esa la puedes abrir? ¿O está cerrada también? No, está cerrada. Necesito las palancas. Concha. ¿No tendrás que volver a jalar la azul? Sí, puede ser. Creo La verde no que es. puedo, pero la azul sí. Ah, bueno, entonces a ver, Para, ábrela. guíame para la azul. Porque ya te lo trago, boludo, me re perdí. ¿Dónde estás ahora? A ver, ahora estoy en la puerta verde. La que está cerrada. Sí. Entonces, de ahí date vuelta y seguí De recto. Puedes vuelta. seguir recto. Ah, Sí. para. Hay una escalera, Un pero sendero. no lleva a ningún lugar, ¿no? ¿En dónde? Vos Ah. estás en esta. Vos estás en la escalera verde, ¿no? Sí, estoy en Hay la perdón, puerta una verde. escalera verde. En la puerta verde. A la izquierda Sí. hay una escalera. Sí, esa no. A Dos tu derecha. escaleras. También hay escaleras a A tu la derecha. derecha. Va a mi derecha mirando para el otro lado. Claro. Para, no, para el otro lado sí también. Pero hay escaleras que llevan Sí, a sí, un sí. lado. Acá, no, la escalera para la derecha me llevó a la puerta azul. A ver, pero.
La escalera a la derecha te lleva a la puerta azul, me dijiste. Sí. La voz estás acá. Igual no hay nada acá. No me lleva a ningún lado ninguna de las dos escaleras. Estoy en la puerta verde ahora. Entonces tenés que volver. Tengo que volver por la palanca Estate, azul. seguir recto. A ver. Vuelvo, sigo recto. De ahí dobla a Tengo. tu derecha, ¿no? A mi izquierda. De tu izquierda, banca, banca, banca. Para, estoy en la puerta roja que abrí antes. Sí, Voy bien por entonces ahí. seguí ese camino. Seguí ese camino. Y ahí abriste la verde, me Sigo. imagino. Acá es donde abrí la verde. Y Ahí donde está la está palanca verde. la puerta roja cerrada. Claro, ahí está la palanca Eso, verde. Tengo que ir a la palanca azul. ¿Por eso. dónde Sí. Y va? bueno, entonces seguí ese camino. Porque solo hay un camino de por ahí. Sí. A ver, acá subo unas escaleras. Y ahora sí, izquierda o derecha. Ah, no, no, no. Acá. Y ahí te vas a topar Puedo. otra vez con la entrada blanca, me imagino. No. Ahora, acá puedo volver para la izquierda o ir a la derecha. Ah, no. Está cerrado el camino este. No, sigo, sigo. Ah, es una escalera que no lleva a ningún lugar. Claro. Sí. Ah, Ahora, está, está. otra escalera. Otra escalera. Y Entrada acá. blanca. Acá hay una palanca. No, no, no era una antorcha, me refresco. Vuelvo. Y acá estoy en la entrada blanca otra vez, la puta madre. Entonces Y seguís sigo hacia. derecho. Hola, tú. No sé Ah, qué otra acá. vez. Y jala la palanca azul. Le doy el azul bien. Venga, voy a volver otra vez arriba. Y ahora vuelvo para donde estaba. Para. Wow, voy a tener que volver siempre. Allá más o menos me voy aprendiendo el mapa. Tantas vueltas que... Sí, ahora Uy. seguí. Pará, hay un problema. ¿Qué pasó? Y me cerré la puerta, boludo. Ah, claro, boludo. No, entonces... Tenías que volver a abrirla, entonces. La azul no puede ser. Uno volvió a jalarla entonces por las dudas. Tipo, para dejar lo que estaba antes. Claro. ¿No hay otra? ¿Tipo una roja o algo? Palanca roja. Pues sí, por acá. Claro, pero la palanca roja está donde está la puerta verde. Y está cerrada. O sea. A ver. Entonces, ¿qué onda? O sea, no hay otra palanca, hay una sola de cada color. Sí, hay tres cruces nomás. Una de cada color. Qué quilombo, boludo. A ver. Me perdí, boludo. Pará. Ah. Acá hay otra puerta azul. Pará, 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 pará. Mira, mira. Acá, mira, vos fíjate donde estoy en la palanca azul. Subo la escalera y voy para la derecha. Derecha, sí. Bajas una Va, escalera. derecha. Sí, la subo. Pero... O sea, es Uy, un se me fue pasillito la corto a la derecha y doblo de nuevo a la izquierda. Sí, y hay otra puerta azul. Y ahora subo una escalera a la izquierda. Y hay una puerta azul que acabo de abrir. Me mandé por el otro lado. Ahí está, ella está abierta. A Subo, ver si hay el camino. sí, voy, sigo el camino y acá qué hay. Acá hay una puerta verde que está cerrada. Está cerrada. Bueno, esa. Claro, Ahí está ahora la palanca roja. tengo... Ahí está la palanca roja. Claro, y puedo volver ahora por atrás, pero... Uy, Pero, o sea, boludo. vas a volver por la roja y va a ser otro mismo camino. Para, es un... es un tema esto. Tengo que volver. Jalar la azul otra vez, irme por el otro lado, jalar la verde para mandarme por acá. Sí. Uy, boludo, no. Para ver qué era. Y acá Quilombo. hay otra puerta roja. Para, Pero ¿vos está viste el abierta. final del mapa ese? Sí, está abierta esta. Espera. Y acá qué hay, Me otra fui. puerta verde. La concha. Pará, pará, pará. Ah, acá, pará, acá volví a...
A este lugar. Claro, ¿dónde estaba antes, boludo? La puerta blanca. No, al principio. Abrí la puerta azul que estaba al lado de la puerta verde de antes. O sea, hay que buscar la palanca roja. Hay que buscar la forma de llegar a la palanca roja. Ese es el objetivo. Entonces. Ahora vuelvo por acá. No. Cada mapa este que se borra. Qué paja. Vuelvo por acá. Uy, encima estoy en verano. No pienso desde que iba a la facultad. Es literal, ¿no? Estoy fuera de estado. Está el azul. Me voy por el otro lado. La verde tenía que escalar, ¿no? Sí. Voy para acá. Después, y volviendo, dijimos antes, el azul, ¿no? Y estaba allá, estaba abierto. Claro. Acá tengo. Voy a la verde, jalo la verde y vuelvo. A ver si esto funciona. Cruzan los dedos. Tirón. Vuelvo, jalo el azul. Ahí está. Acá Y está te el vas azul. recto. Tipo, Sí, te vas ahora para la vuelvo para la derecha. derecha y ahora la puerta verde, eso tendría que estar abierta. Sí. Ojo, para ver. Quilombo, boludo. Sí, me hizo dar más vuelta este juego. Esta es la verde, no sé. Oh, ya no sé cuál es la Se me verde. ocurre más. Acá está la verde, creo. ¿Te ubicás vos la puerta, verdad? Ahí está cerrada. No, la abrí. Aquí Acá está está la abierta, palanca sí. roja, estoy en la palanca roja. Jala, jala, jala. Sí, rey, sí. Y ahora, ¿dónde está la puerta roja? ¿Vos dónde estás ahora? En la palanca roja. ¿Dónde estaba la puerta verde cerrada? Sí. Abre. ¿Y no podemos volver por la puerta azul? ¿Para Tipo, qué? no sé, boludo. Para, tengo que ir a la puerta roja ahora. En El la puerta tema. roja está recto. Voy a la Pero blanca, voy recto. Acá. ¿Qué onda esto? ahí. What the fuck? ¿Qué pasó? Ahora está la puerta. Ah, hay otra puerta roja cerrada, pero debe ser por donde vine. Sí, seguro. Claro, por acá viene, sí. Y acá está la verde. ¿Cuál es la puerta roja, boludo? Para. Voy a refrescar el mapa que seguro se borra. Aunque acá ya me perdí, mal. Ah, eso no lo puedo creer. No, me están cargando, boludo. ¿Qué pasó?
Tengo que jalar una verde. O sea, ¿Qué no puedes pasar? ¿O te quedaste cuando encerrado? yo jalo la roja, hay una puerta roja que me impide llegar a la otra roja. ¿Me entendés? A ver, yo tengo que ir por acá. Por acá. Por acá, ¿dónde estás ahora? Ahora. No sé ahora. Estoy caminando por los pasillos. No, volví al inicio, la concha de la lora, ¿vos a dónde decís que vaya? Gusto en el inicio ahora. Claro, ¿vos ves las puertas rojas? Sí, hay Fíjate que una. una lleva a la otra, o sea, Hay hay como dos una puertas raya. rojas. Tres ¿Ves las pro dos? concha. Voy a correr. Mira. Tengo solo dos rayas rojas. Claro, Hay son una las dos raya puertas. roja sobre una escalera. Claro, vos fíjate que una lleva a la otra. Ah, mira. Acá está. Entonces, tengo que buscar otra llegada a la puerta. ¿Me entendés? Y Tengo que pero la llegar puerta por otro está lado. Uf, tipo ya me reperdí. desde el inicio, jalando el azul. No, no, jalando no. Adelante. Esquilando ahora. Uy, boludo. No, ya me perdí de la vuelta que pegué. No sé dónde pija estoy. Quilombo. ¿Qué? Quilombo. Acá. Puerta roja. Perdí la palanca roja, te juro. No la encuentro. ¿Tú dónde estás ahora? Ahora estoy en una puerta roja. Claro, la puerta. Estoy en la puerta roja de. Están las dos juntas. Sí. Yo creo ¿a dónde lleva? ¿Viste que hay una puerta verde al lado de la roja? Sí. ¿A dónde llega eso? Mira. Porque tendría que entrar por ahí, creo yo. Mira, de la puerta roja. Al lado de la verde, ¿vos decís? Sí. La puerta verde, ¿hacia dónde llega? De la puerta verde. Llegabas hasta donde hay una palanca verde, que es la X verde, me imagino. Después seguís el camino y hay una puerta azul. ¿Hay alguna forma de llegar hasta la palanca verde? Mira, la palanca verde, capaz que es la X, no sé. Sí. Quiero creer que es la X. Oh, está cerca de la palanca entonces, boludo. Claro, pero mira, yo estoy en la puerta roja y voy para la izquierda. Y Sí. cruzo la otra puerta roja. ¿Viste? Ah, hay otra puerta roja. Sí, no, Sí. pero. No, anda para atrás. No, pero no puedo ir Pues para atrás porque la puerta verde está cerrada. Entonces tengo que llegar por otro camino a la palanca verde. Ya está. Ah, ya está. Ya sé, mira. Vos estás en la roja. Sí. Seguí el camino. Hasta la otra puerta roja. Esta está Sí, abierta, me imagino. sí, 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 sí. Seguí Izquierda, y derecha. gira a tu derecha. Derecha. Seguí Voy el a la camino. derecha, a una curva a la izquierda. Sí, hay una curva a la izquierda. ¿Y Mira, ahora? y ahí vas a ver una puerta verde cerrada. Sí, está abierta. Bueno, abierta, perdón. Para, ahí te digo, a ver si me borro otra vez. Tranqui. Está. Bueno, vos ves la puerta verde está abierta. Bueno, no vayas por ahí. Hacé de cuenta que viste en la curva que tomaste hacia la izquierda. Sí.
Dobla a la derecha y sigue recto. Voy. Acá a la derecha, bajo unas escaleras. Bueno, te tenés que topar con una puerta azul. Hay una. Sí, está abierta. Ah, menos mal. Cruzo por ahí. Sí, está cerrada. Está abierta también. Bueno, sería el camino y la Sigo por escalera, ahí. ¿no? Sí. Cruzo la puerta azul, doblo a la izquierda y una escalera. Sí. Bueno, Do y doblo ahí a la jala la derecha. palanca azul. ¿Dónde está el azul? Pará, sigo derecho. Doblo a la Sí, derecha. sí, sí. A la derecha. Te topas con la escalerita. Sí, acá está la palanca azul. Bueno, jálala. A ver. Ahora vuelvo. Y te vas hacia tu izquierda y Sí. seguir recto, que seguramente vas a pasar por la entrada de antes. Sí. La entrada blanca. Sí. Bueno, y ahí sí, es un solo camino. Seguir derecha, derecha. Y acá estaba la verde. Sí. Y seguir recto, vos seguir recto hasta que llega la palanca verde. La única forma de entrar a verde. Derecha. Bien, crucé una puerta azul. Sí, la Bien, ahora palanca está la verde. palanca verde. Y jálala. Ahora, tengo que llegar de nuevo a donde estaba antes. Se tuvo que haber abierto algo. Sí, la puerta verde se abrió. Y ahora. Cruzo por acá. Está la roja abierta. Claro. Se borró todo. Ah, claro, tengo que hacer eso, pero... Con la roja cerrada, qué boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pará. Creo que retrocedimos. Primero que jalaste la verde para. No, para guiarme de nuevo la palanca roja. ¿Dónde estás? En la puerta roja. Pero se tiene que abrir una puerta o algo. Sí, hay que abrir la puerta roja, boludo. Y llegar hasta allá. Ah, okay. Creo que es lo único que hay que hacer. Creo que ya lo tengo. ¿Dónde estás ahora, me dijiste? En la puerta roja. Decime, guíame a la palanca roja, a la cruz, sería. ¿Cuál de las dos rojas? Están al lado igual, o sea, estoy en la... En la que está cerca de una escalera. Claro, la que está a la izquierda de la otra roja. O Ah, vos sea, estás. salgo de una escalera roja a la izquierda y llego a la otra puerta roja. Y ahora tengo que ir izquierda o derecha. Vos no es la puerta verde cerrada, ¿no? No. Ah, listo. Voy Entonces para el otro tendrías lado. que ir a tu derecha. Derecha. Bien. Doblo a la izquierda y acá está la puerta, otra puerta verde cerrada. La concha. Bueno, esa puerta cerrada, verde, y está la palanca roja ahí. Claro, tengo que volver. Si la había abierto, volver atrás. Viste, por eso te dije que retrocedimos. La concha de la lora. No crees, ya nada. No, pero ya lo tengo. Tuvimos que empezar de cero, pero... Estamos. Quilombo, boludo. Sí. A ver. Jale la verde, voy por acá, por la azul. Se me borró la concha. Encima hay que aprenderse el mapa este que son tirando. Esta bien, del punto blanco me fui para la derecha, todo recto, crucé la puerta azul y acá está la puerta verde. Esa puerta verde me lleva a la palanca roja, eso es. Sí, acá está la palanca roja. Perfecto. Ahí está. Entonces, de la Pero vos palanca tendrías que. roja,
Tendrías que ir a tu izquierda, creo. Para a mi Voy a sacar izquierda. la estrella roja. Si sigo derecho, voy a una curva que está a la izquierda. No, una curva a la derecha, digo. Por ahí volvés a la puerta roja, creo. Sí, acá está. Pero se va a What the cerrar, fuck? creo. La verdad estaría cerrada ahí, ¿no? Está cerrada, claro. Bueno, entonces Tengo tenés que que. buscar la forma de llegar a la otra. Desde donde dejaste la palanca. Sí. Roja. Anda tú de izquierda. Para. Palanca roja. Subo unas escaleras y voy a la izquierda. Sí, a la izquierda. Sigue recto y vas a pasar la puerta azul. Bajo unas escaleras. Sí, acá está la puerta azul. Y la única La forma de entrar, cruzo. porque si la puerta roja está cerrada, es porque Perfecto, tenés que perfecto. y jala la puerta, la palanca azul. Claro. Jalo el Porque si no, la va a azul. tener cerrada Sí, 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 la sí, otra. sí. Es lo mismo que hicimos antes. Claro. Voy y vuelvo por el otro lado. Y llegamos a donde estaría la roja. Uy, Y uy. se borra. Uy, se me acabó la compu. Astro azul. Sí. Aquí Y yendo. ahora anda a tu izquierda, no dice ahí todo el camino. Acá crucé la puerta azul. Sí, y está en la palanca verde. Estoy en la palanca verde, claro. La jala. Bájalo. Sí. Y Claro, salió. porque sí, porque si no estaba cerrada la puerta verde. Y acá estaría la puerta roja que abrimos antes y cruzamos. Rey, checkpoint, checkpoint. Sí, pa. Ya está, Uf. terminó el juego. Ojalá. Salimos del castillo, guarda. Y yo no sé si se. Va, bueno, saliste. ¿Se te abrió algo a vos? Ay, acá hay un ajedrez, boludo. No, yo no sé cuál era el ajedrez. Bueno, ¿Esto qué onda? puede ver el gambito de dama en Netflix. Qué ajedrez creo que era. Uy, acá Uy, prendí unas luces verdes. Listo. Acá activé como un... No me sale la palabra. El coso de este, energía, ¿cómo se llama? generador. Eso es. Yo no sé qué tengo Bueno, que hacer ahora. estoy. Ah, mira, jalé una palanca. La manivela, ¿Tenés jalé. algo? Vale. No. Pará, boludo, tengo un ajedrez y no sé cómo se juega. Tengo que jugar al ajedrez literalmente. Para ver. O sea, muevo las fichas blancas y muevo las fichas negras. Uy, pará, me congelo. Tengo frío, boludo, ¿qué hago? Jaque mate, ¿ya? Quiero la válvula. No sé, boludo. No, necesito que me ayudes con el ajedrez. Me estoy cagando de frío, creo que me voy a morir. Mover a reina, dos lugares hacia la izquierda, después hacen roque con el rey y después no, no sé, boludo. Decime, ¿qué es el primer movimiento que hay que hacer? Tengo los peones, son los primeros. Pero no sé qué maniobra hay que hacer, boludo. Tipo, yo recién creé una manivela. No sé, yo prendí un generador. Pero... Joder, justo a mí. Me mandan a jugar al ajedrez, boludo. A ver, este para adelante. Y este para adelante. Este ahí. Tungi. No, boludo. No, literalmente no sé qué hacer. Claro, capaz era para prender el generador, la manivela esa. No, no puede ser, ¿eh?
No sé qué decir, a mí se me está congelando la pantalla, creo que voy a morir. ¿Vos no ves nada relacionado a un ajedrez? Voy a la manivela, ahora sí. No me deja hacer nada. O sea, muevo dos fichas y chao. No puede volverla a la misma posición de antes. Sí, se me vuelve a la misma posición solo. A ver. Pero no sé qué tengo que hacer. Uy, no, no veo un pingo ya. No, ya me quedó la pantalla re chiquita, boludo. Creo que estoy muerto. Gilón, boludo. Pero no creo que haya que jugar al ajedrez, literal. Hay que hacer un par de movimientos, supongo, y ya está. Pero que hay que jugar todo de nuevo, no creo. No sé, bro. No, me muero si tienen que hacer todo ese camino otra vez. No, no puedo volver atrás. ¿Y ahora? ¿Qué te parece a vos? Nada, yo estoy normal, acá calentito. Calentito. Se acaba de frío, calentito. ¿Vos estás bien para que te abran de boquito aquí? La concha de la No, no creo que haya que jugar de nuevo, sí. lora. No, está el checkpoint, boludo. Ah, que se reinicia entonces. Sí, yo vi que ¿Cómo se había reinicia? checkpoint. Así que es como que se ha empezado de nuevo. Encima es reciente, así que no pasa nada. ¿Qué pongo? Le partner today, pongo. ¿Cómo? Me aparece dejar al jugador para morir. Ah, sí, pone. Me toque. Ah, no. No, te No, desconectaste, morí. boludo. Volvé, No, no puedo. volvé. Internet disconnection. ¿Cómo? Returning to the screen. ¿No puedo volver? No puedo, bro. Pero era Dice como jugaba, esperando para boludo. reconectar, bro. Fíjate, entra a tocar el botón de EPS y pone a unirse a mi partida o algo de eso. ¿Viste dónde está la parte del juego? Unirse a mi partida. Ah, para que me conecte. El botón de EPS, donde tenés los juegos. Vas a la parte del juego este y te tiene que salir que estoy jugando yo. Pone unirse Me o algo así. aparece, voy a huir here, me parece, ¿no? Sí. Y Y te aparece, sale. estás jugando con. Por eso no te sale unirse a la partida o algo así. No me sale. ¿No? Ah, otra sesión en Lucas. Ahí está. Ahora, ahora.
No, me sale esperando para reconectar. Y me va a salir en 8 segundos. Se me sale No, de pues. origen. No. Wow. A ver. Mira. Para. A ver, decime que se guardó por lo menos. Joven random, ¿no? Ya, porque yo pongo el botón de la play. Pongo We Were Here. Sí. Me aparece, está jugando con. No aparece nada. Después otras sesiones. Y me aparece In Lobby. Que somos. Uy, encima creo que no sé Se borró. que se borró todo, boludo. No. Fua. Hay que hacer todo, no me muero. Y si no sé qué hacer en eso el ajedrez, boludo. ¿Crees que cambiemos de roles? ¿Quieres hacerlo? Ya sé, vos el ajedrez. Bueno, ya sabemos el camino. Sí, por eso. Ah, pero igual vos tendrías que ahora ayudarme. Como quieras. Igual va a ser distinto. Que iban a hacer distintas pistas y todo eso. Sí, seguro. Yo creo que había que hacer algo. Oh. O no pasaba nada. Capaz alguna forma te tiene que decir de cómo tenía que mover las piezas. Y seguro que no tenía que adivinar cómo hacerlo, ¿viste? Va, ¿querés que lo hagamos, digamos, como estábamos? Tipo, para que vayamos más rápido, no sé, como quiero. Para. Resume, resume. Dice resume. Uy, boludo. Uf. Para ver, creo que no, no. Creo que zafamos, ¿eh? Espera. En los libros no he visto nada de un ajedrez. Vos me habías dicho algo de un ajedrez, creo. Sí, o sea, sí sé jugar, pero No, pero en los libros que te mostraron al principio. Algo dijiste del ajedrez. sí, pero me desapareció el coso ese. Ah, La qué ruedita esa cagada. me desapareció. Encima re molesto, yo tenía toda la pantalla en blanco, literal, de está llena de nieve. ¿Qué Ah, pasó? no, acá está, acá está. Pensé, vi la puerta roja y ya casi me muero, boludo. No, no, tranqui, tranqui. Yo vi la puerta roja y tenía ganas de llorar. Bueno, yo no salgo. Ay, me cerraron la puerta. Búscame algo para el ajedrez, por favor. No entiendo, boludo, estoy viendo, pero los libros, no hay nada. Ah, mira. Acá ¿Qué hay una pasa? estatua de una mina con los brazos extendidos, tipo
Dos estatuas. Con los brazos Uf. extendidos, tipo para agarrar a un bebé. Una mina encapuchada. Hasta la boca. ¿Será algo eso? No sé. Yo por si te aparece algo. Y el ajedrez está en el medio de eso. Tuki. Tucson. Son... Espera, espera. Que hago dos movimientos y se me vuelven. A ver, pasa que no sé cuál es el objetivo, boludo. Si tienen que hacer jaque mate o algo. ¿Cómo se hace jaque mate? Matando a la... al rey. Pero... El rey es el más alto. Sí. Pero no Ah. sé si tiene que matar al rey negro o al rey blanco. Tipo, está jugando vos con dragos en teoría. Claro, por eso. No puedo hacer más de dos movimientos. Poner, muevo un blanco, después muevo un negro y si quiero mover otro, me restauro el juego. Como que hay un movimiento en especial. Sí, tiene que haber. Le Estoy acabamos de hacer congelando. años, Sí. No, algo tenés que tener vos por ahí, no sé. ¿Vos estás en alguna habitación rara o qué onda? haz un movimiento. Mueve el peón en dos casillas hacia adelante. Voy, ¿cualquiera? Sí. Hacelo. Ahí está. A ver. Ah, bro, no pasa nada acá. Mueve el del otro. Sí. Dos casillas también. Pero... Ahí moví. No puedo ver lo que haces, boludo. Tipo giro. No, esto sí. No entiendo, ¿eh? ¿Qué ves vos? Nada. Literal. A ver. Sácame Algo esto. raro tenés que tener en la habitación. Mira la cinta esta, acá. No pongo. No pasa nada. Tocando. ¿Ningún libro tenés? Wow. Quilombo, para ahora. Un cuadro con un dibujo. No sé, cualquier cosa rara por ahí. La habitación. Opa, Rastero. pude moverlos de atrás. Mira, Uy, ¿qué onda con los generadores eso no, que activaste? no sé qué dicen. O sea, se me pusieron las luces en verde, lo activé, lo más bien, pero no sé qué hicieron. ¿Cuántos generadores hay? Uno con tres Uno solo. luces o dos. Activé un coso con tres luces y después prendí otro, así nomás, con una luz sola. No sé, no puedo jalar nada.
juego o acá vamos a estar años. Sí. Y encima no veo un pingo, boludo. Es más estresante esto. Voy a morir. Frost. Morí congelado. Tipo, y fijarse, internet no lo veo tan. Medio choto. No lo veo tan. Aunque si no sabe jugar ajedrez, ¿cómo se? Es imposible. Claro. Ahí pude sacar una pieza de atrás, ¿Cuál pero. sacaste? Y me salió para hacer tipo un jaque mate, no sé. O sea, saqué la de los costados que están atrás, no sé cómo se llama. Las que se pueden mover de atrás son los caballos. Claro, bueno, eso, muy bien. Esos se mueven en forma L. Sí, y avancé dos casillas con el otro. Y me dejaba hacer. Me salía en rojo después cuando tocaba el caballo. Abajo de la otra casilla, ¿entendés? Pues yo no puedo activar los generadores, ¿no? Ya está. Ya activaste todo. No, ahora no. A ver, actívalos. Ahí voy. Yo lo estoy activando. Tiene como un minijuego. Listo. Ahí lo activé. Pasa nada. Uy, se prendió sola la laptop, qué susto. ¿Qué cosa? Se prendió sola la laptop. Qué re Ah. carajo. Si estaba apagada. Bueno, mira, muevo un caballo para adelante. Ahora A del ver, trata de hacer negro. esto. Trata de mover todo y dejar como el rey libre. La única pieza que se puede mover recta es en la torre. Hay una torre, ¿no? Tipo. No sé cuál es la torre. Son los que están en los ambos extremos. Sí. Bueno, esa. La única que se puede mover recto. Pero no se puede mover para adelante. El tema es que hago eso, muevo un caballo. Ahora que muevo, ¿qué decir que muevo? Trata de mover los peones, tipo, Los peones. móvete Moví el el caballo peón. blanco. Los peones que están en la misma posición del rey, móvelos. Bien. El de adelante Tipo, del rey lo esos muevo dos casillas. móvelos dos casillas adelante y los dos peones están juntitos, ¿no? Sí. Bueno, ese creo que ese movimiento tenés que hacer sí o sí. A ver, para. Ese es el primer movimiento, después ya. ¿Puedo matar al peón que avanza recién? No, porque comen en diagonal. Me sale la opción en rojo con él. Con el caballo. El caballo puede comer, creo. Tipo, está en forma de L. Sí. Entonces, pues. El tema es que yo hago eso y me. La restaura. Entonces. No sé qué movimiento hacer para que me deje seguir jugando, ¿entendés? Entonces no te deja comer a cualquiera, solo puedes comer al rey, supongo. Sí, ¿Qué es tu pero. objetivo? ¿Cómo, boludo? Yo estoy No me seguro deja. No me que deja hacer más de dos movimientos. el primer movimiento tiene que ser mover los dos peones, tipo, en la misma altura del rey, adelantarlos a ambos dos casillas y dejarlos Ah, juntitos. Ese tiene que ser el primer a ver, movimiento. Pero hago después ya eso. me refiero. Sí. Ahí, eso lo hice. ¿Y ahora? Y ahora, a ver, para. No puedo hacer nada con esta palanca. Lo dejé los dos enfrentados. Avanza el rey, ya. Y seguro si lo avanzaste, receta el juego. Sí. Sí, lo reseteé.
Mueve un caballo, no sé, a ver. No, bro. Vamos a repetir. No, imposible. Oh, Dios. Voy a cagar muriendo otra vez. Voy a hacer una cosa ahora. Cuando muera, no voy a prender el generador a ver si te cambia algo. ¿Qué cosa? Que no prendo el generador si vuelvo a morir. Ah, Para ver claro. si cambia algo. No tengo ni idea, boludo. Sí, blanco. Yo no sé cómo hice para jalar el coso. Acá. El... Yo no sé ¿Cómo cómo se hice para llama? jalar el coso. No se estaba precipitando. Dios. Pero ¿cómo es la habitación que está gordo? Es solo una la planta alta con una grabadora y una pantalla que sé que enfoca algo ahí. Y no puedes prenderla. Capaz el No. generador la prende la pantalla, boludo. A ver, prendí los generadores. No me deja, boludo. ¿Los prendo? ¿Algún botón para prender la pantalla tiene que haber? Joder. Ahí lo prendí. Para mí, voy a tener que prender la pantalla y te tiene que decir algo. Pero. Es que me parece un movimiento que tenés que hacer y nosotros adivinando como un pelotudo. Claro, por eso. Es que el generador está por algo. Es si tenés las pantallas. Sí, por eso.
Me faltará algo a mí acá, no sé. ¿Qué para. tenemos? ¿Un botón para prenderla? Sí. Pero no pasa nada, ese es el tema. No se prende. Pero, creo que ya sé. Esta cinta tiene que ser para algo. Ah, capaz tenés que poner la cinta en el video. Ahora. No, como que no. ¿Qué es lo que me estás contando, tío? Voy a saltar arriba. Tiene que ser por acá, ¿eh? No sé. Ya está. ¿La aprendiste? Sí, pero tú, cuando ponía la cinta, apareció un círculo negro. Ah. ¿Y qué hay? Vale. ¿Hay ajedrez o algo? Ven. Ahí está. Hay un botoncito negro re escondido. Boludo. Ah, acá te dice lo que tenés que hacer, boludo. Ahora, Rey, si se puede, decime. Mira. Mira. Ponete. Ah, hay que hacer un par de movimientos, eh. Son largos. Yo la tengo hecho ¿Qué? acá. ¿Qué? Acá, ¿eh? La acumulo, tendría. Es largo porque me voy a quedar muriendo. Y más suave. Ya no veo nada. Avísame. Dale, Mira, usted. moví los dos peones. Como yo te dije antes. Los dos adelante del rey. Uno. ¿Ahora viste en las blancas? Sí. Hay un alfil al lado de el rey blanco. El Está del lado entre del rey. el rey y el caballo. Sí. Muévelo en diagonal hasta la misma altura donde está el peón blanco. Bien. No, me reseteó. ¿En serio? Banca. Para, capaz era para el otro lado. Era para tu izquierdo, o moviste para la derecha, ¿Cuál? ¿no? ¿El de la derecha al rey, decís? Para. Bueno, ya lo tenemos igual. ¿Qué? Ahí ¿Se te vamos. resetó todos los movimientos o solo el Sí, alfil? todos. Bueno, el primero es así, como yo te dije. Sí. Bueno, El ahora alfil moví era... el alfil, pero el que está a tu derecha. Bien, ¿a la derecha del rey o...? A la derecha del rey. Ese Bien. alfil muévelo en diagonal hasta la misma altura del peón blanco. Diagonal. O sea, la única Para. forma en que se puede mover el alfil es en diagonal igual. Sí, me sale. Para porque no... Ahí. ¿Te permitió moverlo? No, para. Me sale para moverlo a la misma altura, decís, del otro peón. Del peón blanco. No, me resetea. Para, encima no veo nada, me cuesta un huevo. Bueno, igual.
¿Cómo se están moviendo? Yo Moviendo muevo los primeros peones. los dos delante del rey, los muevo dos casillas para adelante, que quedan enfrentados, tipo, al lado. Bien. Ahora, el Bueno, acá. alfil. Sí, alfil. Los Sería blancos vuelo en el diagonal. tercero. Sí, uy, se me resetea Para, esto. sí, Uy, muy tengo. bien. Uy, yo tengo Ahora, shotgun, ¿no? hace eso rápido y... Pará, vos pones el CD y todo eso y cuando estés listo más o menos que falte el generador yo me meto. Así no paso frío. Vale. Vale, ya sí me meto. No me deja, tenés que adquirirlo primero. Lo activo ya de una. Me voy, ¿eh? Quédate preparados. Listo. No, yo tengo cuánto antes de mover. El quinto peón blanco, contando de la izquierda a Pero la muevo derecha. los dos primero. Sí, el movimiento es igual. Muevo lo de adelante del rey primero. Bien, ahora el quinto blanco de izquierda a derecha. No, 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 ahora mueve el alfil. Al Bueno, no, vos alfil. qué peón estás moviendo, boludo. No, pues yo muevo lo de adelante del rey primero. Para cuál que Anda ¿cuál el es blanco. ese? ¿Cuál es el rey? Para. Oh, claro, boludo, por ahí. Vos, mira, tu primer movimiento tiene que ser. El rey es el cuarto, ¿no? No, es el quinto. El quinto. El quinto es. Para, ¿de quién alto? Es el más alto, sería. Sí, el Claro. quinto es. Bien, bien. Sí, ese Entonces estaba vos tenés que moviendo. mover los dos peones de esa altura. Bien. Lo muevo los dos para dos casillas. Ahora, el alfil. El alfil. Una que cargue esto. Ahora, hace de cuenta que el rey mira para adelante. Es a la derecha del rey. Está a la derecha el rey, el alfil. Móvelo, el alfil. Hasta la misma altura del peón blanco. Te tienen que dejar. Tiene que ser el de la izquierda del rey. Está a la derecha el rey, el alfil blanco. Está al lado del caballo y al lado del rey. Para. Al lado del caballo y al lado del rey. Hay dos entre el caballo y el rey. Entre el caballo y el rey tiene que estar el alfil. ¿Cuál sería? El que tiene una bolita arriba. ¿Un palo con una bolita? No. Este. Es, tiene una cabeza y una bolita chiquita arriba. Este, no. No, no es. Para. ¡Uy, qué quilombo! Tiene que ser a la altura del... No, no. Sí. No me deja. Uy, me voy encima. La concha, la lora. Ya sé, ya sé. Vos, tengo dudas si Pero te dos dice el peones. orden y todo. Sí, te dice la jugada, todo, todo, tío. Bueno, muevo el blanco primero de adelante del rey, después muevo el negro adelante del rey. Sí. Y el Las alfil tiene que casillas que ser vos estás este. moviendo son las quintas, ¿no? O sea, no me aparece al lado del blanco, me aparece ¿Te dos aparece casillas. alguna letra? ¿Alguna letra te No, aparece? no, no, no. A, B, C, D, E, Pero te no. digo, me da la opción para mover el coso este, dos casillas a la derecha del blanco, del que moví antes, del peón. Bueno, por eso muevelo ahí. A Ahí eso te digo, decís. cuando mueves el alfil a la Claro. misma altura, tenés que Me dejarlo ahí. lo reinicia. Yo reinicio. Qué poronga, boludo. Pero qué raro, che. Ese es el movimiento. Ahora muevo tres. No.
¿Cómo te sale a vos el dibujo? ¿Con una letra o algo? El dibujo me aparece el tablero y cada movimiento. ¿Pero con letra, con número o algo? Sí. Letras A, B, C, D, abajo. Y con números en la izquierda. No, tiene que haber otra forma. Por ahí. Vos estás moviendo los blancos, no sé. ¿Qué? Estás moviendo los blancos. Los dos muevo, el blanco y el negro. Sí, el tipo, el primer movimiento es el blanco. Sí. No, tres. A ver. ¿Vos viste los peones? Sí. Están todos ordenaditos. Bueno, anda. ¿Cuál es el peón que vos mueves? ¿Es el quinto peón? Yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. El quinto peón que Hay que ver de mueves dos dónde casillas hacia contamos, adelante. igual. Sí. Qué O raro, sea, porque al lado del rey hay como un rey enano que tiene corona también. Ese no es, ese ¿no? es el alfil. No, ese no. ¿O sí? Rey, ¿no? Pero a la izquierda o a la derecha el rey. A la derecha del rey. Ese es el alfil. Ese se puede mover en diagonal, ¿no? No está. No, no me deja moverlo en diagonal. Pero adelantaste el peón. Ah, sí. Me deja moverlo en diagonal, pero no hasta. No, no, me lo resetea también. O sea, no hasta el peón, me lo deja mover hasta donde estaba antes el peón. O sea, delante del rey. Oh, ese movimiento te lo enseñó. Vos tenés que mover los dos peones como siempre y mover el rey enano ese que decís. ¡Pum! Sí. En diagonal. A donde estaba antes el peón de delante del rey. Claro. No, me lo resetea. Qué raro. ¿No hay otra forma de entender las letras y los números y eso? Tipo, es solo el video, ¿viste? Claro. Ah, te lo hacen en un video. Sí. Fue raro. Froze to death. ¿O será que tengo que avanzar uno solo? Una sola casilla al peón. A ver. No, no, pero son 12, ¿eh? ¿Son dos? Sí. Por ahí me fijo. ¿Me manda a prender el generador? Sí. Voy. Listo. Cada vez más jodido ver otro. Bien, movimientos así, ¿eh? Bien. Mira. Es. ¿Viste la torre que está al extremo de tu derecha? Al lado tenés el caballo. Sí. Bueno, al lado es el alfil. Y ese tenés que mover. Al lado del caballo. Sí. Al lado del caballo no está el relleno, ¿no? Bueno, mueve esa ficha. Y mueve esa ficha en diagonal, 1, 2, 3 casillas adelante, a la misma altura del peón. Te tienen que dejar. Uno, dos, tres. No me lo resetea, boludo. Raro. Pero, Es ¿para dónde la muy muevo, boludo? raro. ¿No Eso. será el negro el que me está diciendo? A ver, decime el movimiento del otro equipo.
Lo No, quito hacia porque abajo. es en orden. ¿Sí? Lo que Bueno, tenés hace razón. después del... Lo que hace es mover un peón después. Negro. ¿Un peón a dónde? ¿Viste Claro, los peones después. negros? Sí. Bueno, mueve el segundo una casilla adelante. El segundo. No, tampoco. Capaz que en orden los movimientos, ¿viste? Para mí ese es un movimiento extraño. Acá. Tuki. A ver, tiene que ser así. No, 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 no hace movimiento que te digo, ¿eh? Qué raro. A ver, vos ves así, contando de abajo para arriba, el quinto es el rey. ¿O no? Abajo Para para saber en qué arriba. orden lo ves vos. El rey, 1, 2, 3, sí, el quinto es el rey. Bien, y el alfil, de abajo para arriba, El que está al ¿cuál lado, el que está al es? lado. Sería el sexto. El sexto, sí. Bien, el sexto me deja moverlo a la altura del peón. Bueno, El moverse tema a la es que altura lo del peón. hago y me resetea, ¿me entendés? O sea, pero me sale la opción. Esto es lo más raro porque no es que hace otro movimiento. Faltará algo, bro. Me estoy dejando, ¿no? A ver. O sea, capaz hay que mover otro peón antes. A ver. Dos hacia adelante. Mueve el peón negro. Mueve el alfil hasta la misma altura del peón. Mueve un peón. Mueve el rey. La reina fue. Cagué. Mueve el caballo. Son seis movimientos. En total son seis movimientos. Me bugué. Y nos cuesta el Bugué. tres. Así que pensala porque me bugué. No puedo hacer nada. Hasta que muera. Raro. Estoy viendo el video como 100 veces. Pero qué video estás viendo, el del juego, ¿no? El clip. O el film este que tuve que dejar la cinta. Claro. Se me viene a hacer eso, pero no sé. ¿Te congelaste todo? Estoy en eso, me falta nada. Bueno, igual es que depende de cómo lo vea vos. Tipo, para capaz que para vos el... Para mí el quinto es el cuarto para vos. No sé, pero el tema es que por eso te pregunté cuál Tipo, es el pero... rey. A mí, yo sé que el rey es la pieza más alta, ¿o no? Vos no puedes ir detrás de las fichas, ¿no? ¿Sí? Detrás del tablero puedes ir y verlas, tipo, negras. Sí, Ver todo el tablero. Ah. ahora me voy porque queda adentro. Se reseteó conmigo adentro del tablero y me quedé encerrado. A ver, te puedes meter adentro del tablero, ¿no? Sí. Bueno, mueve los dos peones como antes. Espera porque voy a parar. Okay.
O sea, ya me estoy encerrado, no puedo hacer nada. Close to death. ¿Se te ocurrió otra forma o? Y muchas formas no hay, viste, porque es ese ya está. Sí. Es muy raro. O sea, te sale como uno el movimiento del rey, del peón del rey, y Sí, dos el otro movimiento del peón del rey. esos dos primeros movimientos. Sí. Y tres el alfil diagonal. Sí. ¿Vos estás streameando ahora? Sí. Uy, se cerró, boludo, ¿qué pasó? No tocaste cruz, creo. Ahora he puesto kit. Me quedé confuso, mierda. Y te invito. Ready. Cooperativo. No, 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 para, para. Uf, ahí está. Casi arranco el principio. Voy a aprender el sentador. Ahí lo aprendí. ¿Estás viendo el Dale. stream? Así te muestro qué hago eso y nada. Aburrísimo, parece. Este. Arma. Estoy viendo recién prende el generador en el video. Este es el coso. Ah, voy. Y me resetea. A ver. No, no, boludo, vamos, es el. Anda, para. No, boludo, vamos, es el cuarto. ¿Cuál es? El cuarto. Ah, no puedo retroceder el video, qué pajera. Este modo, mira lo bueno. No, 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 ¿Este de fíjate. ahí? Acá porque vos. Ahí estoy viendo yo el tablero al revés. Ah. No, no. Vos tenés que mover. Vos ponete en posición como si estuviera mirando los blancos. ¿Cómo? Puedes resetear ¿Los todo, o blancos sea, a es la un movimiento derecha? aleatorio, Sí, chao. sí. Bueno, mira. Ponete en posición como si estuvieras viendo solo los blancos. Bien. De ahí tenés que mover el cuarto, que para mí sería el quinto. Sí. Bueno, el cuarto peón, tipo contando desde la izquierda. Ahí dice, mueve el El cuarto. cuarto peón. Ah, no, pará. La pifié. El cuarto. Ahí. Ver cómo viste. Ahí está bien. No, ahí moviste el mismo de antes. Ese es el quinto. No, ahí moví otro. Sí. Pasa adelante. Pero ahí está, ahí se lo tiene que mover. Carlos, yo te Listo. estoy viendo igual con un Y delay ahora de. este. Sí. No, ahora. Tampoco. A ver, ¿vos ves?
Los negros a la izquierda. Ahí está, ahí está, ahí está. Vos estás bien ahí. Y ahora mueve el que está a tu izquierda. Ese es el alfil. El más alto. El enano es el rey, boludo. Ah. Y eso lo muevo. No, me lo resetea, boludo. No, pero hacia atrás. El enano, el. Bien, ahora Espera, mueve ahí. el que está al lado del enano. Sí, ¿a dónde lo muevo? Muévelo en diagonal hasta. Hasta el peón. Para, ¿eh? No, boludo. No, 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 no. Vos estás moviendo a la reina ahí. La reina. Voy a tocar el otro ¿Quiere ser y lo mueves. este? Ah. Te dejo ahí. Ah, ahora sí. Vos estás Dale, ahora moviendo a la sí. reina ahí. Sí. No, no, pero faltan como 4 movimientos más. No Olvídate, boludo. sabía que había reina. No, dale, ese. Llego, llego. Porque se congela mucho más. Chico, la pantalla. ¿Prendí el generador? Sí. Ahora vos tenés que mover el segundo peón negro una casilla adelante. A ver, el segundo peón sería. Uy, no comprendo. Contando desde Eso, abajo. así, sí. Así, sí. Como vos Así. estás viendo. Mueve el Bien. segundo. Para, no veo un pingo. Una casilla. Una No, casilla. se reneció la concha de la lora. Para, hay que organizarse primero. Ahora cuando muera lo hacen. Vos lo ves así. Los blancos a la izquierda, los negros a la derecha. Sí. Y el rey es el cuarto. La reina es el quinto. Sí. Aguanta, fíjate esto, el enano es el rey, ya está. Bien. La más alta es la reina. Sí. Vos estabas moviendo a la reina, con razón se te reseteaba. Perfecto. Sí. Sí, después se movió bien. Bueno, ahora tiene que salir. Eso nos Claro. faltan 3 movimientos Yo más. te dije, hay como un rey enano. Claro, bueno, Yo pensaba ese era el que rey. el alto era el rey, boludo. Entonces, Más. la alta es la mina, el rey enano es el rey y el que Mira está al lado es el alfil. la cara de la reina, parece un Moai, boludo. Más fea. Ya te acordás los 3 movimientos, ¿no? Sí. Y el tipo no es que puedes hacer movimientos mal. Creo que si haces el mismo movimiento mal te resetea el juego. Sí. ¿Te das cuenta cuando? Qué quilombo. Encima, según vi, el juego dura 2 horas. Ya vamos 2 horas de stream. Literal, pasa, te hace pensar, ¿viste? Según nuestro intelecto. Nosotros capaz estamos 4 o 6 horas. No está nada. Qué quilombo, boludo. No voy a ir todavía. No, pero ya casi. Llevar los movimientos antes. Tendría que haber una forma de morir rápido. En bore, pero. Sí, es una paja, creo. Es un viaje roto. Checkpoint. Lo malo el stream que te veo como 10 segundos con delay. Sí, no sé por qué tanto. Go, 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 go. Ahora sí, pa. Se gana. Literalmente como ahora en este, ¿eh? Vamos Costó. rápido, se vio bien. Ay, no, le pifié.
Guapa. Listo, Ya. generador prendido. Los tres movimientos, tres primeros movimientos, ya sabes, ¿no? Sí. Ah. Este ahí y este ahí. Listo. Uy, ¿viste Ahora, dónde está apuntando el alfil? El último que moviste. sí. A partir de ahí mover el segundo peón una casilla adelante. Solo una. Sería el tercero. A ver dónde estás apuntando, pero para. Estoy viendo la ¿eh? El tercer peón de abajo para arriba. Para. No, 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 no. ¿Dónde está el alfil? Andate donde el último que moviste. Ponete atrás del último que moviste. Este. El. Sí, el que moviste en diagonal. Por eso. Mira recto. Y fíjate, contá los negros. Uno, dos, mueve ese, una casilla adelante. El peón. El peón, el segundo. No. Pero. ¿Se resistió todo? Sí, para que lo haga No, rápido. porque tenés que mover los que están de izquierda a derecha. O no De hacés los tres izquierda movimientos a y ya está. derecha. ¿Cómo de izquierda a derecha? Contando los peones. Hacé los tres movimientos de antes. Sí, ya lo sé. Sí. Bueno. Muy Fíjate, vos bien. ponete atrás de los blancos y mira todos los negros. Fíjate, contá el primer peón que te Ah, aparece a tu izquierda. sí. Bueno, el de al lado, muévele una casilla adelante. Ah, listo. Eso, Ahora te sí. dejó, ¿no? Sí. Ahora tenés que mirar a la reina. A la reina. Si Bien. viste. Bueno, te digo ¿A cuál es. dónde la muevo? Sí, ya sé cuál es. La La alta. alta blanca, ¿viste? Bueno, Sí. muévela en diagonal hasta una casilla. No, para muévela en diagonal dos posiciones. Dos. Sí. Te Perfecto. dejó, ¿no? Sí. Bueno, ahora mueve el caballo negro. ¿Cuál? El que está a tu izquierda. ¿Cómo va a mi izquierda? A O la sea, hay dos izquierda caballos. El que está a la está la izquierda. reina. Sí. Y a la izquierda sería enfrente del El peón que que moví. Atrás del peón que está. moví. ¿Qué peón? Ah, sí, el negro. Sí, qué boludo. Bien. Sí. ¿A dónde lo muevo? Móvelo. En L. Hacia la misma posición del alfil, ahí está. Del alfil sería El blanco. la tercera casilla. Sí, te dejó. Sí. Ahí está, ahora mueve la reina. ¿Viste la reina, ¿Y la la que reina moviste atrás de blanca? él? No. Y comí Ah. la reina que moviste. Ya te dejó. Sí. Y Sí. comí al peón, comí al peón, hazlo mierda. A casa. Listo. Ya está, va. Ya te Trofeo. está. ¿Y ahora? Ya Ahora está. no me meto para que no me muera. Para ahí se abre una puerta. Sí. No. Me voy a morir, boludo. Pero no creo que hay que hacer todo nuevo. Para. Ah, acá está, acá está. Uf. Ese fue lo blanco. Checkpoint. Bueno, acá tengo un libro con símbolos. Por fin, rey. Cuesta un huevo una ajedrez de mierda. Era una boludez. Uy. Ay, no te puedo creer. Me morí. No, estoy bien. Bueno, tengo un libro con símbolos. No sé si tenés vos algo. A ver, ahí me fijo. Tengo 1000 libros, bancame. Busca símbolos. Va, para. Y tengo como un coso con trampas adelante. Muchos cuadrados. O sea, tendría que encontrar el camino. ¿Qué símbolos tenés?
Tengo cinco. Tengo un Mickey Mouse con los brazos levantados, tipo así un palito. Mickey Mouse. O sea, ¿viste? El tipito que dibujás normal con los brazos levantados, con palitos. Y la cabeza tiene como un rombo y dos orejitas en triángulo. Ah, este no es el. Es rojo. Ese sería el primer símbolo. Pero hay más. Sí, yo encontré el Mickey Mouse. Después, el segundo. Es la pija con la antenita. Sí, está. El tercero es la serpiente del arco Rocket. Sí, sí, sí. De Rocket. El cuarto. Sí, sí, sí. ¿Cuarto? El cuarto es como un tipito con tres patas. Sí. Las tres piernas. Con las tres piernas. Y otra. Lo encontraste, ¿no? Sí. Y el cuarto es un barquito con un círculo arriba. ¿Son tres cuadrados? No, tiene. Es como un barco, la parte de abajo. Y tiene como un hongo arriba de un barco, ¿viste? Y un ojo. ¿Un puntito? Sí, un ojo con un puntito. Para. Tiene como una antenita arriba. Sí, sí, sí. Ah. Sí, creo. Parece un. No sé. ¿Vos tenés algo con cuadrados? Muchos cuadrados, porque hay como un coso con trampas que tenés que encontrar el camino. A ver, para. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De 5 por 5 son el cuadrado este. Nunca me. Hay dos libros que tienen lo mismo. Para, decime cuál es el último símbolo. El barquito. Un barquito, acá. Y que esto es todo menos un barco, boludo. Para. Vamos o sea. De arriba hacia abajo. Palito. Es como un rectangulito chiquitito. Es una antenita. Sí, un círculo con un puntito en el medio y una antenita. Círculo. O sea, lo de arriba decís, del barquito ese. No es un círculo, es como un tomate, boludo. Mira, mira, yo te digo lo que veo. En la base veo como un rectángulo largo, flaquito. Sí. No quiero ver el Steam, boludo, porque si no pierde la gracia. Sí, está bien, está bien. O sea, hay. ¿Vos? ¿Son tres cuadrados? No, ¿cómo tres cuadrados? ¿Vos qué me estás yo diciendo? Veo. ¿El símbolo? El símbolo. El son, último. Yo veo. El último. Porque lo que vos que me estás contando son Mickey Mouse. Sí. La pija. Sí. Después la serpiente. La sí. Que tiene una cruz, parece. Sí, sí, sí. Después la personita con el parece que está festejando. Sí, con tres piernas. Con tres piernas. Y después, el último símbolo. Yo veo un rectángulo con un puntito, una antenita arriba, otro cuadrado debajo, no. Otro cuadrado debajo, y debajo no. Hay como un rectángulo. Ah, entonces no este. No, no. Tiene. Arriba tiene como un óvalo, como si fuera una forma de tomate. Entonces este no es, boludo. No, eso no es. Que tiene que cambiar el último nomás. O sea, para que te des una idea, parece. ¿Viste cuando dibujas una mina con un vestido así con palitos? Sí. Bueno, parece una mina así arriba de un barquito. Pero la mina con un ojo.
Va, con un puntito en el medio en vez de claro. Acá está. Ya está. Ya se lo Ahí encontré. está. El Bien. quinto libro. Sí. Barquito, mujer con vestido, cara circular. Bien, bien. Es eso. Y ahí tenés cuadrados o algo. Difícil girar el libro. ¿Qué tiene que aparecer? No tengo idea. Pero hay Tengo como... una descripción atrás en inglés. No sabe qué dice. Sí, está en inglés. Es muy largo. Dice starting from the far fast. No sé qué significa, pero mucho no creo que diga. Dice esto. The far fast. Eso... Dice Empezar por after. el camino largo, algo así. Sí, puede ser. Dice after moving 2 steps north. Dice antes tienes que moverte 2 pasos al norte. Dos pasos al norte, pero... ¿Por dónde? Y después dice, pero dice head, ¿no? 2 steps towards, no, que es towards, no sé qué es. The west. Chu. Te voy a estar oeste. No, Para, voy a buscar el vamos. traductor. Sí, mejor. Del principio. Es que dice que arranquemos por el camino difícil. No sé bien. Ah, no sé cómo. Este arranca acá. No, what the fuck. Ah. No, no puedo. Mira, Dice dos empezando pasos. desde el lejano oriente. No sé qué será eso. El oeste. Pará, voy bien. Hice dos pasos para adelante y dos para el oeste, por según entendí de lo que leíste. Ahead O sea, two a ver. steps toward the west. Sí, hasta ahí. Entonces sigo al otro. ¿Qué hice después? Después dice move 2 steps Dos pasos. towards the north. Dos pasos al norte. Sí. No, me morí. Uy, Me cagué muriendo. Para. para. Mostrame la imagen del libro. ¿Qué? ¿Cómo? La Te la imagen del muestro. libro es Ah, esta. me cambió el libro, boludo. Te cambia el libro. Claro, porque morí, capaz. ¿Te lo digo? A ver. Ay, no me digas que me cambie el camino. Y Pará. seguro. Pará. Sí, me cambia el camino, la concha de la lora. Vamos a mostrarme libre. Vamos a mostrarme si. Va, ahora es otro. Está el Mickey Mouse, el mismo. Sí. Después hay como dos piernas. Sin cuerpo. Bien, está la serpiente con el arco de roquete. ¿Qué estoy diciendo? Después hay como un arco de rugby con una cabeza en el medio. Sí. ¿Me mataste? Con tres circulitos arriba, bien. Y después un cuadrado grande con una cara. Con ojos cuadrados y una boca cuadrada, más grande. Una casa. Sí, una casa.
Y los Ya se ve. pelitos en las puntas, bien. Pero me acordé de que está en inglés. Start in the Far West, es lo mismo. De Far West. ¿Cómo? Starting in the Far West. ¿Sería? No, perdí. ¿Perdiste? Sí. Ah, pero... Uy, boludo. Tendremos que arrancar con el traductor de una. Pero es O aquí. sería saltando, no sé. Es que, claro, es que el primer paso siempre lo tengo que saltar porque me caga matando siempre. Ah, no, mira. No, boludo, pero te dicen No, acá, acá voy bien. empezando el lejano oeste. ¿El mismo libro es? No, este es otro. Ahora decime. Ahora está la cabeza sola de Mickey Mouse. O sea, el rombo y los dos triangulitos de oreja. Ahora hay una pija, pero más rancia, tipo peluda. O sea, tiene como dos huevitos a los costados. Sí. Bueno, ahora está la serpiente, pero en un arco circular. ¿Sí? Después están las tres piernas y como tres cabezas. En la casa. Sí, la casa. Okay, ya sabes. Pero ahora dice. Pero no tengo que dice. Uy. Dice before, que era before, antes o después. Después creo. Bueno, no, no sé. Voy a buscar traductor, Sí, boludo. lapsos. Sí, mejor. Yo estoy leyendo, dice before. Before es antes, pero dice antes, o Ah. sea, before. One Sí, is antes. that's best. Mira, empieza así: before one starts in the east. Significa antes de que uno comience en el este. Tres puntos suspensivos. O sea, uno antes del este. Sería el cuarto. Pero... No, sí, porque pasé antes por acá. Sí, ya avancé uno. Ahí está, dar un paso hacia el oeste, ya está. Bien. No, pará. Ahora ya te... Pará. Avancé al este y doy un paso al oeste. Vos empezaste en el este. Ahí está, ahí está. Ahí di un paso al oeste. Listo, listo. Ahora ¿Y ahora? dice... Then start by taking two steps north. Para hablar, ¿eh? Sí. No doy dos pasos al norte todavía. A ver, a ver. Start by... Bueno, dice, then start by taking two steps north. Significa que tenés que comenzar dando dos pasos hacia el norte. Bien. ¿Qué? Morí. ¿Cómo que te O mató? sea, avancé un cuadrado y todo bien, pero avancé otro y chao. O sea, no Acá eran dos dice pasos. two steps north, decía. Sí. Capaz era avanzar una cosa sola, qué sé yo. Toma dos pasos. No sé qué cuenta dos pasos, boludo. Ya Raro. sabemos que dos pasos no son dos cuadrados. Bueno, otro libro, creo que es el primero. El Mickey Mouse, la pija, la serpiente con el arco cuadrado, las tres piernas y el barquito con la mina del vestido. A ver, pero...
Quilombo. Si estuviera en español, bueno. Pero no pasa. Este era empezando el lejano oriente, ¿te acordás? ¿Cómo eres? Para, ¿cómo dice en inglés? A ver si... Yo te lo veo así, vulgar, cutre, ¿no? Sí. Starting from the far east. East. Sí. Tiene que ser este. Lejano, lejano oriente eso. Para, para. Es que East. No sé. Oriente no te podés guiar por nada diciendo oriente. Sí, no, por eso. Lo Far traduce east. mal. Far Sí. east, el lejano Bueno, oriente, dice. que doy un paso al este. Supongo que sí. No. No, ¿moriste? ¿Moriste? Sí. Bueno, ahora es el Mickey Mouse, las piernas sin cuerpo, la serpiente de roquete, el arco de rugby y la casa. Mickey Mouse con cuerpo. Sí. Oye, este libro. No puedo dar la vuelta. Ahí el único que se entendió es un paso antes de llegar al oeste. Ese se entendió, pero qué sé yo. Ya dice. Starting the far west. The Far West. Far West. Ese es el lejano oeste. Empieza por el lejano oeste. Bien, estoy ahí. Dice, dar dos pasos hacia el norte. No. Pero entonces hay algo que hicimos mal y que es comenzar mal, boludo. Comenzamos mal. Ah, yo y... Ah, dos pasos al norte en el oeste, claro. No, vamos de nuevo, pará. Ahora, el Mickey más gordo. La pija peruda. Con peluda me dijiste, ¿Qué? peluda me dijiste, Sí, o sea, con los dos verdad. huevitos al costado. Ah, sí. La serpiente de Roquete. Ah, no, 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 no. El El Mickey peludo Mouse este. gordo, ¿lo viste? Porque tiene el cuerpo gordo. No el No, el peludo palito. este. No, 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 es otro libro, ¿eh? Ah, es otro libro, me está jodiendo. Sí. Bueno, ¿viste el Mickey Mouse gordo? Bueno, la pija con los dos huevitos, la serpiente con el arco, las tres piernas y el tipo con maraca, y el barquito con vestido. Oh, hice otra cosa, cabrón. Joder, con. A ver, Escucha, decime y yo escucha, me escucha, fijo en escucha, el escucha. traductor. Dale. Dice in the western. Western. Sí. Sí, en el oeste. Corner. Sí, en la esquina oeste. ¿Qué dice?
Dice, yes, you start. ¿Cómo, cómo? Dice, yes, L-I-S. Yes, to start. Y no, dice, no, no, yes, your start. Miente tu comienzo. ¿Qué tan, no tan agente, tremendo cuento? Ah, miente tu comienzo, ya entendí. Significa que hay que saltar el primer coso. No, no pude saltar. Parece, ¿no? O sea, intenté saltar y perdí en el primer coso, como un boludo, salté mal. Bueno, ahora, la cabeza de Mickey Mouse. La pija con huevitos. La serpiente con arco circular. Sí. Las tres piernas y las maracas. Y la casa. Creo que ya sé cuál es. Sí, listo. Dice, before one starts in the east. Antes de empezar en el este. Antes de empezar en este, coma, en una coma. Take one step westward. ¿Cómo? ¿Step? Dice, coma. Take one step westward. Westward. Con doble. Ah, antes de comenzar en el este, dar un paso hacia el oeste. A ver. O sea, tenía que empezar en el segundo. No, la concha de la lora. No se entiende, boludo. Bueno. Es el mismo. Entonces, antes de comenzar en el este, dar un paso hacia el oeste. ¿Qué rango? En el primero, boludo, no sé. A ver, arranca en el primero. ¿Qué? Arranca en el primero. Uy, ya perdí, boludo. Salté como el culo. No, para, arranco el primero. No, tampoco. Cambió el libro, creo. Sí. A ver, pues. Mickey Mouse con cuerpo, pija, serpiente de roquete, tres piernas y maraca, y barquito con vestido. Uy, vamos a estar 3 años acá, bro. Pasa que no está en español, bro. Es medio confuso, sí. Es muy confuso. Encima te lo ponen en forma de acertijo y lo hacen peor. Vale. ¿Cómo me dijiste? Mickey Mouse con cuerpo, pija normal, serpiente de roquete, tres piernas y maraca, y barquito y vestido. Creo que es este. Creo, ¿eh? A ver, repetime vos los dibujos. Mickey Mouse con cuerpo, pija normal, sí. Serpiente con roquete, personas festejando con maraca y y tres piernas. Sí, sí. Y tres piernas. Sí. Si da vuelta este libro, sí, dice se puede. Starting Sí. Starting from
de Far East. De Fast East. Fast de rápido. De Far East. Ah, Far, Far. Sí, de lejano. Comenzando de lejano. Este. Tengo la toa acá, boludo. Lo traduzco al toque. Que mi inglés no es muy bueno, que digamos. Estoy comenzando del lejano este. A ver. Tengo otra otra acá. Mira, esta tiene from the far east. Comenzando desde el lejano oriente. Había que traducir todo completo de una. No ir paso por paso. Sí, sí. Mira, escucha. Dice, comenzando desde el lejano este. Sí. Coma. Después de moverse dos pasos hacia el norte. Sí. Diríjase dos pasos hacia el oeste. O sea, lo primero que tienes que hacer es moverte dos pasos hacia el norte. Desde el lejano oriente. Desde el oeste. Claro. Este, digo. Qué oriente. No, me mata, boludo. Pero vos, ¿de dónde pensás? ¿Desde la primera casilla? La primera, sí. Pará, porque tengo que ver cómo saltar esto. Claro, hay una forma de saltar. Y yo la salto mal, boludo. No, pero yo no creo que se tenga que saltar, eh. A ver. Recién pude saltar. Ponele, y a ver. Déjame probar. Ah, no, pero ahora no. Ahora ando bien. Para, claro. Te digo los símbolos. Nunca, nunca, eh. A ver, decimos. Mickey Mouse con cuerpo. Sí. Las piernas sin cuerpo. Serpiente roquete. Y arco de rugby y casa. Arco de rugby, me dijiste. Sí. Ah, creo que es este. Sí, que tiene una cabeza en el medio. Sí, a ver. ¿Cómo se gira esto, boludo? A ver, ¿cuál es el libro? Decime. Mickey Mickey Mouse Mouse con cuerpo. Sí. Las piernas sin cuerpo. Sí. Serpiente roquete. Sí. Arco de rugby y casa. Sí. Ok. Listo, es esto. A ver. Lo voy a traducir todo. Léeme lo que ya más o menos. Me repetiste siempre todo y me acuerdo. Starting in the far west. In the far west, eso es el lejano oeste. ¿Cuál oeste, boludo? West es oeste. Este y oeste.
No, hay un problema, ¿verdad? Dice comenzando por el lejano oeste. Porque yo me mandé por las primeras casillas y no me mató, boludo. Así que tiene que ser por el este. Estoy mandando bien el este y el este, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué pajero! No, que ¿Por yo me confundí el este con el oeste siempre. ¡Qué pajero! No, ahora sí. Con razón, estaba haciendo mal. otro libro? No, no, no morí. O sea, digo que me fijé y estaba yendo por el este cuando era el oeste y esa cosa. ¿Dónde Me estás confundí ahora? con eso. Casi yo. No, en el mismo, en la primera. La primera de todas. Comencé por el oeste, en la primera. Ah, pero ¿tenés el Dice: libro? Take two steps northbound. O sea, dos casillas al norte. Acá dice eso. Sí. ¿No te mató eso? ¿No? Hasta ahí vamos bien. Ahora dice. Dice. Ahora dice Head East twice, o sea TWISCE twice. Para, para. Eso es dos O veces. sea, quiero. Para Geal. ¿Cómo Geal? Sí, dice eso. O ¿Geal sea, no es cabeza. cabeza? Sí, pero debe significar algo. Geal, para Geal, ¿cómo es? Ahora dice dirígete al este dos veces. Bien, o sea, dos para la derecha. Uno, dos. Bien, voy bien, voy bien. Ahora dice then, que es después de eso. After moving north two times. Ahora dice luego de eso, después de moverse hacia el norte dos veces. Ah, pará, es confuso esto, boludo. What the fuck? Porque te dice, no te mandaste, ¿no? No, no, Es confuso esto, boludo. Bien, copialo todo. Muro occidental, esto está realmente oxidado. Bueno, occidente sería el oeste, creo. Sí, ¿vos dónde estás ahora? ¿Estás cerca de llegar a la puerta? Estoy en el medio, me faltan 3 cuadrados para adelante. Dice esto. Luego, después. Después de moverse hacia el norte dos veces, creo que eso ya lo hiciste. Eso hace alusión a que ya lo hiciste, me parece. Sí, pero lo hice mucho antes. Claro, ¿cuál fue tu último movimiento? Moverte dos veces hacia el norte. No. Primero me moví 2 veces hacia el norte y después me moví 2 para la derecha. Ah, tenés razón. Entonces será eso. Mira, dice eso. Luego, después de moverse hacia el norte dos veces, uno puede dirigirse hacia la puerta después de dar un paso hacia el muro occidental. Pero tenés que moverte dos veces al norte, supongo, ¿no? Para Porque me dijiste que la solo última faltan tres. palabra en inglés es West. Démelo en inglés ahora. Dale, escucha. Dice, then, after moving north two times, que Sí. significa después de moverte dos veces hacia el norte, one
can head for the door. Uno puede dirigirse hacia la puerta. After taking one step towards the western wall. La pared del western, del que era western, bro. Oeste. Eso. Bien, avancé dos pasos. A ver. No. Perdí la puta madre. Quise saltar y perdí. Sí. No. Pará, puedes hacer esto. Moriste muchas veces y agarré el mismo libro. Sí, a ver, pará. ¿Cómo era el libro? Era. Mickey Mouse con cuerpo. Era. Mira, Mickey Mouse con puerto. Con cuerpo. La pija, o sea, o el cuerpo con piernas nomás. Sí. La serpiente de roquete, el arco de rugby. De rugby y la casa. Joder, acá que me salga. Y vamos re bien, la puta madre. Acá. No, esto no es el arco de rock. ¿Cuántos libros tenés vos? Son somos 6, boludo. ¿6 nada más? Sí. Pero te la tengo. Combinaciones de formas. ¿Cuántas hay? Acá. Acá está. ¿Es ese? Sí, me tocó. Ahí. ¿Te acordás de qué querés? Sí, ahora estoy a una casilla de distancia. Tengo que ir al oeste, dijo. Dice, uno puede dirigirse hacia la puerta después de dar un paso hacia el muro occidental. Un paso hacia el oeste. Excelente. Ahí está, llegué, pa. Ahí está. Hacia el muro occidental, rey. Hay un perchero con ropa acá. Hay perchero con ropa, nada que ver. ¿Y esto? Escena 1. Luces de sangre. ¿Qué? Ah. ¿Qué tenés vos? Yo no tengo nada, bro. Estoy acá encerrado. ¿Tenés un teatro o algo así? Acá. Sale una puerta. ¡Epa! Sí, hay un teatro. Ay, qué cagazo me pegué. Empecé un teatro, boludo. Ladies and gentlemen. Bueno, dos casillas hacia el norte de... Retraumado cada vez. Pero tengo unas cosas con símbolos. Fíjate. Perro, qué tira. Uy, unas palancas media raras. What the fuck. Tengo tres tipitos corriendo en una cartón. Una espada. Y tres papas. No sé. Uy, es un quilombo este. ¿Qué tenés vos? No veo nada, solo un escenario vacío. Ah, claro, yo estoy otra vez en Auro. Yo te armo el teatro, creo. Fíjate a ver si hago algo. Ah, cerren las puertas, boludo. Tiré una palanca recién. ¿Hizo algo? A ver. Yo estoy como en el detrás de escena. Uy, amo esto, por favor. ¿Puedo prender un tocadiscos?
No entiendo una mierda. Ay, una bruja, qué susto. Perdí, boludo. ¿Cómo que perdiste? Sí, creo. Una bruja. ¿En el escenario? What the fuck? Ah, la marioneta terminó la escena. Ganamos. No, perdimos, boludo. Ganamos. Y acá no entiendo nada. No. Pará. Estoy otra vez acá, boludo. Qué najo, Jaime. No, pará, que tengo el mismo mapa. Tranqui, tranqui. Uf, menos mal que me quedo en el mismo libro. Volvimos pa. Vlad el Empalador. El trofeo. Me dio un trofeo por pasarlo a la primera. Bueno, y ahora no entiendo un pito esto. Me sale luces de sangre. Una palanca. ¿Vos tenés cartones con una corona, un castillo, algo así? Uy, dale, que empezó el teatro. Tengo un coso. Es un tocadiscos. Y otra vez la bruja. Tengo un coso con palancas. 6 palancas hay. Y un coso que dice escena 1. Como que tengo como unas palancas y empezar la escena. Ah, ok. Y cuando me acerco a la bruja, se me cierra la pantalla. Se me pone todo negro. Y conforme me acerco más. Y yo como me acerqué mucho, me apareció eso de la marioneta terminó la escena. No, que yo tengo que meter unos cartones, creo. Para la cena. Pero... ¿con qué palanca? No sé. Ah, mira, se movió algo. Yo lo No moví, sé yo qué lo moví. tocaste. Moví un cartón. Sí. Uy, ahora vendo. A ver esto. ¿Moví algo más? Sí, una familia. Uf. Ah, un bufón. Y el novio y la novia, no sé qué fue. ¿Y ahí moví algo? Lo sacaste. ¿Qué saqué? El bufón. Uy, la puta madre. ¿Lo volví a meter? Ahí está, ahí pusiste. El bufón. Es que lo ves al revés. Ahí metí algo. Metiste a una reina. Bien. Bien, 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 bien. Ahora está. No. ¿Saqué algo? Si saco algo, decime. Yo tengo que meter todo, no sé. Ahí mandaste a un rey con una espada ensangrentada. Me faltaría algo. Me faltaría el castillo. ¿Y ahí?
No pusiste nada. Tampoco saqué nada. No. Ponte castillo. Avísame si hago algo. ¿Hice algo? Sacaste al rey. La puta madre. Ahí te voy a poner. Sí. Ahí. Ahí no. Nada. No. Ahí. Dejaste. No, igual. Ahí. Ahí solo corriste a la reina. Ahí la sacaste. Ahí me pusiste. Y ahí. La bruja se acerca cada vez más. Ahí dice. Ahí corriste a la familia. Va el bufón con. Lo volví a poner. Se le mandó la escena. ¿Qué casero? ¿Hice algo? No. ¿Y ahí? Prendí luces. No sé. Sí, ahí sí prendiste luces. La dejo prendida, qué sé yo. A ver. Oh, que me falta una palanca que no anda, boludo. Pero estos son como escenas. Sí, Tipo. tengo una palanca que dice escena 1. ¿Cómo tengo que armar una escena? ¿Qué hace esto? ¿Hice algo? No. Ahí. Ahí moviste al rey. Ahí está, ahí pusiste el castillo. Puse el castillo. Uy, falta ver, está bien. Está todo. A ver, activa. ¿Se ha activado? A ver. No me deja jalar la palanca. Algo está mal puesto o algo. Capaz que en orden, boludo, andas a ver. No sé. Claro, será primero uno, después otro. Capaz. Me agarró la bruja. Claro, que no deben ir todas juntas las cosas. Tendrá que ir primero algo. ¿No tenés algo que te diga que va primero? No. No, no, yo solo veo el escenario, no más nada. Y no hay símbolos, nada al costado. Yo lo único que puedo hacer es tocar una tuba, nada más. Y vos tocalo. Algo tiene que hacer la tuba esa. O encima no hay ni un checkpoint, boludo, tengo que hacer todo de nuevo. Ahí estoy. A ver. ¿Vos qué ves en el escenario ahora? ¿Eh? ¿Qué ves en el escenario ahora? Acá esta puerta se abrió. Nada. ¿No hay nada? No hay pista, boludo, no hay nada. ¿Ahí metí algo? No, no. ¿Ahora? ¿Dónde caí? No, nada. Ahí sí. Ahí está el castillo, el castillo. Bien. Meto el castillo.
Metí al rey. Oh, no, no, maté al... ¿Qué metió ahí? El rey. ¿Quién es el rey? Pero hay una bruja ahí, ¿o no? Una bruja que me está siguiendo de a poco. ¿Te sigue? Sí, como que conforme mueve las cosas se va acercando. Ah, entonces no forma parte de la obra. No, no, y cuando se me acerca mucho, pierdo. Creo que hay que acercar todo esto. A ver, para. ¿Ahí metí algo? No. ¿No? ¿Ahí? La reina. Ahí metiste al rey con la espada. Ahí metiste al bufón con la familia. Están Oh, bien posicionados. Pusiste ahí la reina, atrás al rey con la espada y atrás a la gente. Es que pongo escena 1 y no. Creo que ponen algún orden, boludo. Tipo. Sí, tiene que ser un Por orden. escena, van a poner escena 1, la familia en el castillo, escena 2, boludeces así, no sé. Tiene que haber algo que diga el orden. Y esto, las luces de sangre, no sé qué onda. ¿Vos decís que tiene que estar prendido o apagado? ¿Ah? ¿Qué pasó? Está, boludo. Ah, se te cortó.